Desde el Hospital Emiro Quintero Cañizares se entrega el reporte médico de la joven Angie Parada, que ingresó a las instalaciones del centro médico el pasado 12 de abril con problemas respiratorios, una neumonía, a quien se le practicaron los protocolos de la guía del Instituto Nacional de Salud ante casos de enfermedades respiratorias en tiempo de pandemia. La paciente entró como caso 3, por eso se le tomó muestra. Ella no tiene nexo epidemiológico, quiere decir que no viajó, tampoco tuvo contacto estrecho con ningún extranjero. Lamentablemente falleció por la neumonía tan grave que tiene. Los casos de neumonía en algunas veces llegan a ser una sepsis, significa síndrome de respuesta sistémica, y comienza a alterar todos los órganos. Esta paciente, desde que llegó a la institución, se comenzó a hacer trámite de remisión, porque se debía estar en manejo de una unidad de cuidados intensivos, donde hubiera manejo de diálisis y todo, porque tenía un SIR, como ya les dije, síndrome de respuesta inflamatorio sistémico. La UCI que requería la joven no se logró ubicar por las congestiones tan altas que se tienen en hospitales de tercer nivel del país. Ahora se está a la espera de los resultados a los exámenes realizados por coronavirus. Pues lamentablemente la UCI no se logró ubicar, pues todas las UCIs a nivel nacional en el momento están como que colapsadas con patologías que ya hemos tenido en otros casos. Estamos esperando el resultado de la muestra, que como saben ustedes demora de 10 a 14 días. La primera muestra se tomó el 13, se está esperando ese resultado. Ayer el Instituto Departamental nos solicitó tomar nueva muestra, se tomó. Así la primera muestra salga negativa, tenemos que esperar la segunda muestra para decir la paciente es negativa o la paciente es positiva para COVID-19. En el momento, una neumonía fue la que le causó la muerte, el deceso a la paciente, y como tal, los protocolos y lineamientos de la OMS y INS nos dicen que debemos manejar todo cuerpo que fallezca por un síndrome respiratorio agudo grave como si fuera positivo para COVID-19, y por lo tanto el cuerpo se manejó en esas circunstancias por la pandemia que hay actualmente. Ante las diferentes patologías que presentó la joven, no se le había aplicado la prueba de COVID-19 desde los días que ingresaba a las instalaciones del Hospital Regional Emiro Quintero Cañizares.